son. Buen día, profesor. Cuando quiera me parece que está bien. Buenos días. Profesor, ¿quiere comenzar, Miguel? Sopla mucho, profe. No sé cuál es el inconveniente. Orlando, vos y yo podemos mutear los micrófonos a ver si mejora. Están silenciados, fíjate que están en mute. No nos podemos decir eso. Buenos días a todos. Me presento, Miguel Rivero, profesor de la Educación Tecnológica. Me acompañan hoy los alumnos Scherler Juan Patricio y Gascona Mateo, de segundo año, en representación del Colegio Mecenas. Nuestro proyecto se llama Uso Seguro y Responsable de las TICs. Y en cuanto a las sugerencias recibidas, los alumnos prepararon esta exposición con sus palabras, evitando así la lectura del material. También nos van a contar cómo surgió este proyecto y qué contenido fuimos desarrollando a lo largo del mismo. Sin más que agregar, los dejo con ellos, que disfruten de la exposición y muchas gracias. Bueno, ¿cómo surgió el tema? Bien. Esta época de pandemia nos aconteció a todos, haciendo que las escuelas busquen otras maneras para no perder estos ciclos lectivos. Las tecnologías fueron fundamentales para lograr esta enseñanza. Aplicaciones tales como Zoom, Google Classroom, Google School, lo hicieron posible. Nos gustó este tema ya que las TIC son algo muy común en y también al tener toda la información al alcance de un solo clic, nos dio la obligación, por así decirlo, de fomentar el uso seguro y responsable de la misma. Este material lo trabajamos en la clase de PFTE y también en la clase de tecnología. En una primera instancia, nuestra profesora de PFTE nos brindó un material llamado USATIC, donde mediante un PowerPoint aplicativo. En una segunda instancia se nos brindó un material bibliográfico llamado Adolescentes con Personalidad, donde mediante un cortometraje nos explicaba el tema. En una tercera instancia hablamos sobre los valores, como la responsabilidad digital, entre otras. Y en una última instancia nos hizo una actividad de un spot publicitario que era más que todo para los alumnos de primaria, donde explicábamos el buen uso de las TIC. Ya en una primera instancia en educación tecnológica repasamos lo ya visto en PFTE, el spot publicitario, y en una segunda instancia decidimos con el grupo hacer ese proyecto a un nivel de secundaria, brindando material extra, obviamente, para completar el trabajo.
Y en una última instancia hicimos de nuevo ese trabajo para presentarlo de manera oral. Bien, ahora, hablando del tema, el internet y la web 2.0, es decir, redes sociales, wiki, foros, web, etc., son redes multidireccionales y abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que brinda al usuario una interacción entre ellos. Esta interacción reformula, por así decirlo, el concepto tradicional de ciudadanía a una de ciudadanía digital. Pero esta trae consigo una serie de riesgos, como por ejemplo, trae una serie de riesgos, que es mejor prevenirlos, es mejor conocerlos para prevenirlos. Estos riesgos pueden venir mediante WhatsApp, por ejemplo, redes mensajería, redes sociales. También puede venir en la descarga de archivos o en operaciones bancarias fraudulentas. Bien. Riesgos. Ponen en riesgo la integridad de la persona. Por eso fomentamos tanto el uso de las TICs. El buen uso de las TICs. Pueden ser biológicos, como el auditivo o visual. Puede ser fisiológico, como la depresión o la angustia. Puede ser también social, como el aislamiento social o el grooming. Y también nuestro objetivo general fue fomentar el uso crítico, seguro, responsable, creativo de las tecnologías de la información y comunicación, que serían las TICs. Nosotros también hicimos algunos criterios de búsqueda, como por ejemplo la fuente, que es segura la fuente mediante un candado que se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla, lo pueden ver si quieren, y también a quién va destinado este sitio web. Por ejemplo, pueden ser adultos, niños, adolescentes, ancianos. La edad, si es para todas las personas, tengan o no algún tipo de discapacidad. La legibilidad, que sería cómo se presenta ese sitio web, si es fácil leerlo. Y una última, que es si tiene coherencia lo que se está escribiendo. Ahora mi compañero Mateo va a pasar a explicar el siguiente tema. Hola, buenos días. Hoy voy a hablar de la tecnología. Hace apenas medio siglo, cuando se crearon las TICs, estas se han convertido en un elemento fundamental de interacciones y comunicación entre individuos y comunidades. Es por eso que estas se han convertido en un centro de estudio, por así decirlo, de múltiples disciplinas. Bueno, nosotros nos centramos en una, las CTS. ¿Qué son estas? Ciencia, tecnología y sociedad. Ya sabrán, en la historia de la humanidad, cuando el hombre incorpora un instrumento para la elaboración de sus procesos, este tiene repercusiones en la vida del mismo, tanto en lo mecánico como en lo técnico. Y afecta las estructuras sociales. Todo esto nos lleva a pensar, ¿qué entendemos por tecnología? Para dar respuesta a esta pregunta, es necesario citar algunas definiciones que nos aproximen a este concepto. Por ejemplo, en Cortés, 2005, en sus preconcepciones sobre la tecnología en la vida de adultos. Este desarrollo, que el tecnológico y la de comunicación activa, parte cierra en 2009, habla sobre el alcance de la tecnoética en el ciberespacio, o un giro, por así decirlo, hacia una ética floreciente. Esto nos permite justificar que el desarrollo
en la comunidad educativa, se puede tomar como un giro hacia una ética floreciente con sentido crítico, reflexivo y valorativo. Siempre y cuando sean basadas en la solidaridad y responsabilidad de la interconexión global humana. Bueno, como ya mi compañero mencionó algunos pros de estas TICs, voy a mencionar algunos usos malintencionados, por así decirlo. A pesar de que las TIC fueron creadas como instrumentos de información y comunicación, se han presentado estudios de usos malintencionados de las mismas. Estas suelen presentarse a niveles escolares, por ejemplo. A continuación voy a presentar tres ejemplos de usos malintencionados que tuvieron, por así decir, repercusión o le dieron más importancia. Una de ellas es el grooming. ¿En qué consiste? Son una serie de actos intencionados ejercidos por un adulto hacia un menor de edad. El objetivo de este es ganar su confianza, destruir sus inhibiciones y vulnerar su inocencia, por así decirlo. Esto puede comenzar, por ejemplo, en las redes sociales, cuando la persona tiene, a veces no damos cuenta, una imagen de perfil falsa y a nosotros nos parece lindo, no nos damos cuenta de esto, no estamos muy, muy bien informados y lo añadimos como amigo. Y empezamos a entre hola, hola, charla, charla, nos empezamos a hablar, empezamos a el segundo es el sexting. ¿En qué consiste? Fotos y videos subjetivos y sexualmente explícitos. El chantajista posee videos y fotos íntimos, por supuesto, los cuales el chantajista comparte por las redes sociales, que la vida social de la víctima se desmorona. Por último, tenemos el ciber. Se lleva mayormente en niveles primarios. Chico, tiene que ver con el. ¿Puedo pedir una cosa? Está mala la conexión, me parece, pero me gustaría que escuchar ya un poco la propuesta de ellos por el tema del tiempo, profe. Ahí está, ahí volvieron. Se había interrumpido la conexión, pero está. Coméntenos su propuesta, la que ustedes analizaron en clase, porque si no se nos pasa el tiempo. Y no quiero que quede interrumpida la conexión después. ¿Estás con la conclusión? Ajá. La van a cerrar. Ajá. Bueno, en conclusión. Esta situación de pandemia nos dañó a todos, pero principalmente a nosotros, los alumnos y a los profesores, ya que no estábamos preparados para esto. Y al estar mucho tiempo frente a la computadora, hemos llegado a cometer errores o hemos llegado también a equivocarnos. Es por eso que con este proyecto que nosotros hicimos, nosotros queremos fomentar el uso creativo y responsable de las TICs y hacer de los jóvenes promotores de conciencia del uso creativo y responsable de las mismas. Muchas gracias. ¿Y pensaron alguna alternativa de un uso creativo en su curso o en la institución? Nosotros, por ejemplo, para usar de forma creativa de las TICs, el profesor de tecnología, cuando empezamos a presentar este tema como proyecto principal de la Feria de Ciencias, el profe nos propuso desde múltiples plataformas que nosotros conozcamos elaborar spots publicitarios desde múltiples plataformas. Y la que mejor quedaba, o la que mejor andaba, por así decirlo, utilizamos esa y le añadíamos modificaciones para que quede mejor. Esa es una alternativa de un curso.
Está bien. ¿Ustedes trabajan por Zoom? ¿Generan debates cuando estaban en el proyecto? ¿O cómo sí, fueron trabajando en ese debate, propuestas? Sí. Estamos en grupos de Zoom y los programas estos tienen capacidad de invitarnos. Entonces, cada uno se crea una cuenta, nos invitamos a una hoja en blanco como un documento compartido y ahí trabajamos todos bien con el grupo. La verdad que los felicito, trabajaron muy bien, se nota el trabajo realizado, la exposición de ustedes, que es por primera vez que estamos en una exposición virtual de esa manera, está excelente, se desempeñaron muy bien y consideraron varios aspectos de las TIC, como ser el riesgo, que es muy importante que eso se difunda hoy en día en los jóvenes, ¿no es cierto?, que son los que más están en las redes sociales a lo mejor que nosotros los adultos. Anoté algunas cosas. También los criterios de búsqueda, está muy bien ese trabajo. Y la parte de la ética, que está muy ligado al tema que ustedes eligieron, de la responsabilidad, y que en algunos casos no se puede ver, ¿no es cierto?, en algunas personas. Así que de mi parte, felicitaciones. Profe, ¿no sé usted? Sí, la verdad que excelente trabajo, más allá de que hubo algún inconveniente en el audio, pero la forma en que se desenvolvieron, cómo se pasaron la posta de terminar uno y seguir otro prácticamente de forma automática, los temas que trataron. En realidad, esto no, como que se multiplicó el hecho este del uso de las TIC, medio que de prepo para todos, pero sería bueno que esto no se quede, o sea que pasan de años que se siga trabajando y que se haga hasta por ahí algo transversal en este colegio y en todos los demás colegios de un tema que es sumamente importante. Y ahora que tenemos el COVID acá instalado, tenemos el tema de que este el uso responsable de las TIC atraviesa todos los órdenes de nuestras vidas, ¿sí? O sea que es sumamente importante, la exposición que hicieron fue brillante y por ser la primera vez, como que se sacaron ese saco de encima de nos están mirando y no sabemos ni quiénes. Y por ahí transpiramos delante de los compañeros y en este caso ni idea tenemos de quién nos mira. Excelente trabajo. Y otra cosa que tomaron en cuenta los aspectos que nosotros le señalamos en las devoluciones para su exposición. Sí, así que de mi parte estaría muy bien. No sé si sí. Gustavo... Sí, de mi parte le felicito a los alumnos y al profesor por la orientación, el acompañamiento y no es lo mismo tenerle al lado y estar chuzándole, digamos, o estar detrás de cómo es, de ahí del cartel y ir dictándole, no es lo mismo, es totalmente distinto, o sea, es como que están solos, acompañados, pero solos en el momento, la verdad. Felicitaciones. Bueno, profe, cerramos para dar lugar a otros trabajos. Sí.